Bien, desde Acarigua, aquí casi las afueras de Acarigua, de una zona industrial que está iniciando por estos sectores, indudablemente que sí se puede, cuando uno ve, cuando uno pisa las realidades, cuando uno va al sol, cuando uno va a la lluvia, cuando uno va a la gente que espera, dijera Rómulo Gallego, por allá en una novela, Doña Bárbara, creo. Nosotros cada día como venezolanos sentimos que somos ricos, de verdad. Solo hace falta la conciencia, apartar esos antivalores y dejar un poco ese tipo de guachafita a veces, porque las políticas que nuestro presidente Chávez estableció en tantos escritos y estableció en tantas alocuciones a lo presidente, y ahora nuestro presidente Maduro, nuestra gente, sí podemos con nuestros ministros, sí podemos con nuestros pequeños productores, con nuestros medianos productores y con nuestros grandes productores. Es decir, todo un equipo, toda una sociedad venezolana atendiendo a la situación que nos espera, que es a la felicidad, que es al progreso. Y a estas 1000 hectáreas que hemos distribuido aquí, la semilla y algunos biofertilizantes, bioinsumos, nosotros nos damos cuenta que los pequeños productores esperan y que es un grandísimo volumen. Ustedes ven esta pequeña área aquí, pero son muchísimos los pequeños productores que tenemos y eso configura una grandísima producción. Nos hace falta nuestros jóvenes técnicos aquí en el monte, como se dice, ¿no? En el campo, con su conocimiento, comiendo con nuestros productores allí lo que ellos comen, atendiéndolos también en muchas potencialidades que tenemos. Es decir, tenemos toda una gran potencialidad allí, solo potencialidad. Debemos darle el dinamismo a eso para el progreso, para la seguridad agroalimentaria que tanto nosotros hemos nombrado. Pero tenemos que definitivamente decidirnos a ser prácticos y a emplear no tantísimo la teoría, sino las manos, el cuerpo, la energía por aquí, vivir en el campo, que es sabroso también. Nosotros aquí, desde este pequeño sembradío de maíz, que del plan Conuquero, nosotros le lanzamos con todo el corazón a toda la gente venezolana, a nuestro presidente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes y a todo nuestro pueblo venezolano, que estoy plenamente convencido que lo que decía nuestro presidente Chávez y lo que dice nuestro presidente Maduro es algo cierto, pero tenemos que convertirlo en eso, en la presencia. Así que desde acá, con este esperanzador mensaje, muy, muy humilde, pero créanlo que Venezuela tiene grandes futuros. Un abrazo revolucionario a todos nuestros queridos hermanos de Venezuela y de Portuguesa.